Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. El autor algunas veces llega con el libro, en la contratapa, en la solapa, incluso en alguna foto. Pero no todos tenemos el privilegio con el que yo hoy cuento de conocer personalmente al autor. Y tengo el placer de presentarles a Eugenia Almeida. Gracias por recibirnos, Eugenia. No, por favor. ¿Cómo Muchísimas estás? Gracias por este encuentro para poder charlar. Para nosotros estar en Córdoba, en tu lugar, es realmente un privilegio y en este lugar maravilloso. Antes de meternos con la entrevista, quisiera que nos cuente dónde estamos. Bueno, este es un centro cultural que se llama Documentas Escénicas y es mi casa fuera de mi casa. Es el lugar donde trabajo, donde doy talleres de lectura, donde comparto una cierta mirada sobre el arte y lo que implica trabajar con el arte y con las personas, con otra gente que da talleres de interpretación de textos, talleres de teatro. Hay también una sala de teatro muy bonita que tenemos funciones todos los fines de semana, de teatro independiente. Es una casa muy importante en la cultura de Córdoba que ya lleva 13 años y yo hace 2 años formo parte de este equipo. También funciona aquí un editorial muy interesante, así que nada, la posibilidad de recibirlos acá para mí era como que vinieran a mi casa. Bueno, te vuelvo a agradecer el espacio. Y hablando de lugares, yo creo que los lugares generalmente que habitamos nos atraviesan y tengo como la sensación de que a los escritores aún más. ¿Unquillo es tu lugar en el mundo o hay otros? Qué difícil. Eso, yo cuando era más joven pensaba que iba a ser el mismo lugar para siempre. Mi lugar en el mundo era Jujuy y pensaba que indefectiblemente siempre iba a ser Jujuy. Alguno de esos pueblitos de Jujuy, Tilcara, Purmamarca, antes del patrimonio de la humanidad que trajo tanta gente, cuando eran lugares, Maimará, esos pueblitos, Volcán, es todo un circuito de Jujuy que yo quiero mucho y ese era mi lugar, era donde quería estar, y eso fue cambiando poco a poco, a distintos lugares dependiendo de las épocas. Yo diría que Unquillo es mi lugar porque allí está mi casa, pero no por el lugar en sí. Si yo pudiera recrear el espíritu que hay en mi casa en algún otro lugar, podría hacerlo. Unquillo es un lugar interesante para vivir, pero soy un poco nómade, no me es un problema eso. Quizás con los años vaya encontrando otros lugares. Tu vida artística también tuvo algunos cambios. Sí. Y cuando bien egresaste del secundario, escribías tus propias canciones, ¿así es? Sí, empecé a trabajar cantando en los bares antes de terminar la escuela, cuando estaba haciendo quinto año. En esa época había otra nomenclatura, así que el secundario eran 5 años. Y trabajé un tiempo largo haciendo eso, cantando mis canciones, cantando canciones de otros. Y siempre estaban estas dos pasiones de la escritura y de la música y una cierta tensión entre la visibilidad y la soledad. ¿Sí? El hacer una carrera musical implica mucha visibilidad. Yo tengo una lucha cotidiana con mi timidez y con mi calidad de ermitaña, entonces me fui inclinando cada vez más hacia la escritura y después, por esas vueltas de la vida, uno termina estando frente a una cámara con la profesión que auguraba más distancia, pero bueno, me parece que en un punto eso está muy relacionado. No he vuelto a cantar en público, hace muchos años que no canto en público. Pero no te preocupes, que no te vamos a hacer cantar. Te agradezco. No, yo no me preocuparía, ustedes se tendrían que preocupar, porque no, la voz es un instrumento que hay que entrenar, es como un atleta que deja de correr y se siente. Entonces, no sería un momento grato para ustedes si empezar a cantar. ¿Y qué historias contaban tus canciones? Bueno, fundamentalmente creo historias de amor, estamos hablando de los 16, 17 años, y algunas historias que
hablaban de ciertos límites que yo había encontrado en mi historia personal, pérdidas familiares, las cosas que pueden rodear a cualquier adolescente que tiene gente alrededor a la que le pasan cosas, pero eran canciones siempre muy, muy sencillas. Yo no sé escribir música, por ejemplo, no tengo una formación musical, entonces mis producciones musicales son muy limitadas. Era todo bastante básico, pero en una línea que era muy común. Estamos hablando del 88, 89, en un momento en que era muy común que en los bares en Córdoba hubiera muchos cantautores muy jóvenes. De hecho, yo empecé a trabajar porque en un festival de teatro estaba trabajando como traductora trabajando. Tenía 16 años. Estaba colaborando como traductora de un elenco extranjero y los acompañaba. Para mí era un sueño porque claro. Estaba con actores extranjeros que además mi inglés de la escuela de repente servía para algo maravilloso. Y después de terminar de trabajar todo el día íbamos a tomar una cerveza o a comer algo y había una guitarra girando y yo empecé a tocar y cuando terminé de tocar el dueño del bar me dijo, mirá, acá se toca tal y tal día, ¿no querés venir? Y bueno, así empezó la cosa, pero no fue, digamos, una audición musical en que viene un músico excelso y toca, sino una cosa más propia del clima de las peñas, de los pubs. Y la oportunidad. Y la oportunidad, sí, la oportunidad de hacerlo. Yo había participado en un grupo de música de folclore, siendo más chica, y me fui alejando del folclore para acercarme más a lo que se llamaba rock nacional en esa época, sí. Spinetta, Van der Molle, Garré, digamos, estoy hablando todo de gente que todo el que tenga menos de 30 años no va a saber de qué estoy hablando. Yo creo que sí, bueno. Ojalá, porque son grandes músicos. Estaba pensando en toda la trova rosarina que marcó mucho. Paglietto, Van der Molle, Garré, Abonicio, Goldín. Cantan. A mí particularmente me gustan mucho. Cuando hablamos de poesía, generalmente pensamos en eso que intenta como limitar un poco la tendencia que solemos tener de interpretarlo todo. Uh-huh. ¿Es posible trasladarlo como a la no racionalización de la muerte? Ay, qué difícil, qué pregunta. Para mí la literatura en general trabaja en una otra racionalidad. No es la racionalidad cotidiana que manejamos para tratar de domesticar lo que sea. La muerte, el abandono, la soledad, la crueldad. A mí me parece que la literatura, la poesía, pero pueden ser también otros géneros, permiten adentrarse en estas experiencias humanas no desde la lógica. La lógica es muy carcelera. La lógica me parece que no permite entender realidades muy complejas. Hay ciertas cosas que una persona que ha perdido a alguien, alguien que está de duelo, puede pasarse días trabajando en torno de la lógica y no va a lograr nada. Y quizás hay un poema, una frase, una canción, una música, algo que desencadena. Pienso en por ejemplo, en los budistas hablan del satori, que es como un momento de iluminación, cuando nosotros decimos me cayó la ficha, digamos, de una comprensión que no es la comprensión occidental de una cosa atrás de otra, causa y efecto, sino como para los religiosos sería una epifanía, un momento de iluminación. Es un segundo, viene y se va, pero si uno sabe conservar la sensación, hay ahí una capacidad de, no sé si de comprensión, pero de aceptación de ciertas cosas que a mí me parece muy poderosa. Yo he tenido momentos muy tremendos en los que he sido sostenida por los libros. Y conozco mucha gente que puede decir lo mismo, ¿no? Que en sus momentos de dolor y de soledad encontró reparo y alivio en esos amigos extraordinarios que son los libros. Y no porque uno entiende nada después de leer, sino porque es como
hay otra cosa que es muy difícil poner en palabras. Cuando elegiste estudiar la licenciatura en comunicación, en realidad vos ya escribías, sí. Ya estabas vinculada con la escritura. ¿Tuvo eso algo que ver con la elección de la carrera o no? No, no, en realidad se cruzaron varias cosas. Yo había empezado a estudiar letras y me fue imposible seguir la carrera porque trabajaba y el cursado de letras no estaba hecho para una persona que trabajara. Y no era lo que podía elegir, claro. Tenía que trabajar. Entonces con mucho esfuerzo hice 1 año y medio, 2 años con ayuda de profesores, pero no podía, no había forma. Y era una carrera que en esos años había que cursar para poder hacer, no se podía hacer libre. Yo en un momento me topé con esa dificultad, no podía elegir, tuve que inclinarme por el trabajo y dejé letras, aun si ya había comprendido que letras no me iba a dar lo que yo quería. Porque lo que yo quería era leer y escribir, no quería ser profesora de literatura. Cosa que finalmente terminé haciendo como un oficio. Pero había algo que no terminaba de satisfacer lo que yo estaba buscando. Y dejé la universidad en ese momento, después siempre buscando qué podía hacer a la tarde, empecé a tratar de aprovechar los años de inglés que había estudiado, entonces habría sido un traductorado en inglés, pero no, había algo que no se satisfacía y además un esfuerzo muy grande, yo trabajaba todo el día, terminaba muy tarde. Después estuve unos años viajando y en un momento dije, bueno, no, voy a hacer algo solo porque me gusta dar clases y quería ser profesora, quería trabajar con niños y con adolescentes y para eso necesitaba un papel que me avalara. Y me acuerdo que un día dije, bueno, listo, era un diciembre, listo, voy a ver qué, o noviembre, qué puedo hacer que se pueda cursar después de las 7 de la tarde. Yo salí a trabajar a las 6 de la tarde. Y había varias opciones, medicina, para la cual estoy absolutamente discapacitada porque me desmayo cuando me describen algo, ni siquiera cuando lo veo, estaba, no sé, derecho, arquitectura, cosas que no tenían nada que ver conmigo, y estaba periodismo, ciencias de la comunicación, y a mí el trabajo que más me había gustado hacer en toda mi vida, más que escribir, más que cantar, era trabajar en radio, había trabajado en radio un tiempo, y dije, quizás acá encuentro el camino y siempre lo pensé como, bueno, es lo que puedo estudiar de noche. Y le fui tomando el gusto y fui encontrando en la carrera de comunicación cosas que me interesaron mucho. El oficio de periodista siempre me gustó, pero no hace falta estudiar 5 años y hacer una investigación de 2 años para ser periodista. Sí, para ser licenciado en comunicación, pero finalmente resultó bien. Y las vueltas de las vidas, finalmente terminé trabajando como periodista, pero por mi trabajo como escritora, porque trabajo en el periodismo cultural y claro. Los medios que me han contratado, que compran mis notas cuando trabajo como freelance, me buscan en tanto escritora, digamos, no en tanto periodista. Así que es raro cómo ese círculo se hizo. Y cómo se fue uniendo todo, porque ahora gran parte del trabajo periodístico que hago en diarios, en revistas, en Radio Universidad aquí en Córdoba y en nuestra radio, que es la FM de la Universidad Nacional, tiene que ver siempre con los libros, digamos, con periodismo cultural. Esa combinación tiene nuevamente, creo, que ver con el sentido de la oportunidad, ¿no? Sí, hay algo cosas que se dan y otras que, bueno, uno va armando ese caminito. Yo creo que hay algo del deseo que, siempre, por supuesto, limitado por realidades sociales y cosas. No estoy diciendo que todo sea puro deseo, pero creo que el deseo, cuando uno quiere algo, cuando tiene el corazón puesto en algo y trabaja y busca eso, algunas cosas se van dando de otra forma. Por supuesto, insisto, siempre uno está en una realidad sociohistórica determinada. Pues si no, parece que uno dice, ay, bueno, yo lo deseé y lo tuve. Entonces, claro. Si los otros no lo tienen, sí. No lo desearon suficiente. Comprendo. No es eso, ¿no? El mundo está construido en base a injusticias. Yo he tenido mucha suerte en algunas cosas. ¿Y cómo se logra ese estado, creo yo, ideal para tener tiempo para leer y escribir? No sé si es ideal. El tiempo para escribir lo peleo todos los días.
porque la cantidad de trabajo que hay que tener, sobre todo cuando uno es como yo, monotributista, independiente, no hay un salario fijo a fin de mes, uno corre el riesgo siempre de trabajar de más o de tener que trabajar en muchas cosas pequeñas para lograr construir un salario. Entonces el tiempo para la escritura lo peleo todos los días. No sé, cuando vuelvo a casa a las 11 de la noche, hoy me levanté y escribí entre las 6 y media y las 7 y media, que era el ratito que tenía libre antes de ir a trabajar. Y se va construyendo así. Y el tiempo para leer siempre es poco, siempre es poco. En mi casa está la pila pro reseña, es decir, son los libros que tengo pendientes para reseñar porque ya acordé una nota o porque me interesa abordar ese libro y es como la lectura obligada. No es obligada, porque tengo libertad para elegir qué libros, pero tienen un ritmo de lectura que no siempre es el que se relaciona con el placer. Y siempre hay otra cosa que aparece y que no se puede cubrir por razones que tienen que ver con la dinámica comercial de los medios. Y eso es lo que leo, digamos, por placer, entre comillas. Pero además yo tengo talleres de lecturas con grupos que cada grupo lee algo diferente. Entonces siempre necesito por lo menos 8 cuentos nuevos por semana que me gusten. Entonces es como, a veces es como una... cuando dijiste tiempo ideal, me imaginé a alguien que estaba esquiando y se tropezó y viene de una montaña chocándose con todo, porque a veces es así. Celebro que las cosas contra las que me choco son libros, pero está lejos por ahí de la versión idílica de leo y escribo. Y, son tiempos que se construyen, a veces sacrificando tiempo de dormir, de estar con los amigos, de salir. Justamente te quería preguntar cómo es la tarea de leer para quien sabe escribir. Si pienso en una lectura por placer, digo, no sé, a lo mejor los que no sabemos escribir demasiado leemos con determinados criterios o sin determinados prejuicios Sí, yo no sé si yo diría de mí que sé escribir, porque me parece que hay una cierta dinámica que uno va cobrando porque lo hace. Creo que si todos se pusieran a escribir, la mano se va ablandando, uno va descubriendo más de los recursos que tiene. De todos modos, yo cuando leo, no leo como escritora. Si leo como por placer, leo como leemos todos, panza arriba, si me aburre lo dejo, si me gusta no lo puedo dejar. Cuando leo para reseñar un libro, trato de poner en suspenso mis propios prejuicios y mis propios gustos, porque yo cuando publico una reseña en el diario o cuando comento un libro en la radio, me imagino que, sobre todo en la radio, que hay un feedback muy directo de los oyentes, que la gente que está del otro lado es tan variada, que no son réplicas mías, ni tienen por qué serlo, y que quizás el género que a mí no me conmueve más, por ejemplo, no sé, novela histórica o histórica romántica, que no es un género que a mí me encanta, hay muchos libros muy buenos en ese género y hay muchos oyentes que les gusta ese género y que quieren saber qué pueden leer. Entonces yo trato de leer pensando en eso, en la pluralidad de lectores que puede haber esperando eso, y tengo como una regla íntima que es no reseño nada, ningún libro del cual no pueda decir algo bueno. Como no trabajo en relación de dependencia, no, digamos, soy mi propia jefe, yo lo que hago es, si no me gusta, no hablo de ese libro. Creo que se publican muchos libros al año, como para que uno se tome el trabajo de hablar mal de un libro, cuando hay mucha gente que no lee habitualmente, que quizás su único acercamiento a un libro es mientras está tomando un café en un bar y abre el diario y ve que hay 2 reseñas en un diario de 60 páginas y una de ellas dice, este libro es una basura. Lo único que uno está haciendo es alejar a una persona de una posible lectura.
Porque ahí la pregunta es, ¿y no hubo ningún otro libro esta semana con el que te cruzaste que te haya gustado? Porque los periodistas que reseñamos nos llegan muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, esto no me gustó, pero me llevó este y me llevó... Implica un esfuerzo, porque a veces uno tenía pensado leer un libro de 200 páginas hoy a la noche, porque tiene ese tiempo, y leíste hasta la página 100 y no te gustó y no podés contagiar entusiasmo de algo que no te gustó. Implica sacrificar más tiempo, empezar otro, pero yo hago esto porque me encanta leer. Entonces es una la necesidad de compartir con los otros eso de cuando uno lee un libro y dice, no sabes, lo tenés que leer por esto y esto. Entonces, sí, cuando escribo, cuando leo como periodista, trato de poner en suspenso mis prejuicios. Cuando es para mí, no. Claro. Son mis prejuicios, estoy sola, no pasa nada. En todo caso, se comparte en una charla de café con alguien que esté interesado. Sí, yo me puedo encontrar con un amigo, una amiga, y decir, este libro, bla, bla, bla. Pero no estoy en mi rol de trabajar en función de la lectura, porque también pienso, vivo en un mundo espantoso. Hay gente que trabaja de cosas espantosas. Hay gente que está en laboratorios inventando venenos. Hay gente que vende armas. Hay gente que hace trata de personas. Yo trabajo dando clases y comentando libros. O sea, bueno, implica una responsabilidad de tratar de hacer eso un lugar lo más luminoso posible, con las limitaciones que yo tenga, pero tratando de contagiar eso, entusiasmo. Qué buena postura, qué buena postura, es un buen mensaje. Antes de irnos al corte, yo tengo en mente, no sé si es un dicho popular, o seguro proviene de la sabiduría más popular, y en esto de que en algunas ocasiones se nos pasa el tren. Lo que está claro que a vos no se te pasó es el colectivo, y tengo entendido que te llevó a lugares interesantes. ¿Podemos hablar de esa obra? Sí, El colectivo fue mi primer libro. Es un libro que yo quiero mucho justamente por eso, por todas las cosas que me permitió conocer. Es un manuscrito que yo presenté en 2003 a un concurso en España. No sé por qué era la primera novela que terminaba. Una amiga, justo cuando la terminaba, me dijo, hay un concurso. Yo dudé mucho porque implicaba un esfuerzo muy grande económico. Había que hacer dos copias anilladas, mandarlas por correo a España. Era la mitad de mi salario. Me parecía una locura. Las mandé y volví arrepintiéndome, diciendo qué desperdicio lo que acabo de hacer. Cuando pasó un año, cuando se iba a dar el fallo, no supe nada. Entonces dije, bueno, listo, esto ya terminó. Después leí una noticia. ¿Un año de espera? Un año de espera, pero dijeron, yo lo presenté en diciembre de 2003, en diciembre de 2004 se iba a saber. No supe nada y googleaba y no se sabía nada. Buscando, averiguo que ese año el concurso había pasado de anual a bianual. O sea que el resultado debe estar en diciembre de 2005. Para mí era como si ahora me dijeran 2500. No, ni siquiera sé qué va a pasar. Y esperé cuando finalmente estaba entre los finalistas. Me costó mucho creer que era yo. De hecho, veía el título, es un concurso con seudónimo, veía el título del libro y mi primera reacción fue decir, qué loco, ¿no? Alguien puso otra novela con el mismo título, como no pudiendo creer que era el mío. Y finalmente, cuando ese libro ganó el concurso, ese concurso era muy interesante porque ofrecía la traducción y la publicación en 5 lenguas, y el jurado estaba presidido por Luis Sepúlveda, el escritor chileno, a quien después conocí y quien siempre tuvo gestos de enorme generosidad conmigo, y los 5 editores, con lo cual eran editores que iban a defender ese libro porque lo habían elegido entre muchos candidatos. Y fue una cosa muy fuerte porque era mi primer libro publicado, traducido a 5 idiomas. Desde 2005 a 2007 fue el periodo de traducción, impresión, y en 2007 viajé a España a hacer la presentación de estas ediciones. Yo creo que nada de lo que pasó después hubiera pasado si no hubiera sido
por ese concurso del Salón Iberoamericano del Libro de Gijón, que lamentablemente ese salón ya no se hace más porque las políticas culturales en España han cambiado mucho, lamentablemente. Era un concurso muy interesante que dio oportunidades muy grandes. Y bueno, después ese libro se presentó, se publicó en Grecia, en Italia, en Francia, en España y en Portugal. Con el tiempo vino una traducción al alemán. Y es lo que permitió, también me permitió, además de conocer estos cinco editores a quienes respeto mucho, me permitió conocer a Anne-Marie Metellier, que es mi editora francesa, que enseguida me preguntó si tenía algo más y ya ella publicó La pieza del fondo, que es mi segunda novela en Francia, y la última, que es La tensión del umbral, también. Y recién cuando hablabas de los lugares en el mundo, yo tengo un agradecimiento muy grande con los lectores franceses, porque los tres libros han tenido un recibimiento muy, muy especial, muy, muy conmovedor para mí, y me ha permitido viajar allá con bastante frecuencia, hacer una residencia de escritores en el norte de Francia, mediante una beca que da el Estado francés. Y bueno, para mí sería algo que jamás hubiera podido hacer trabajando de profe como trabajo, digamos, no está fuera de mis posibilidades. Así que sí, el colectivo trajo muchas cosas. Estuve en lo cierto con decir que te llevó lejos, realmente. Sí, realmente. Y sobre todo me permitió conocer gente que yo no hubiera conocido, colegas que muchas veces cuando uno empieza a viajar por los libros, además de hacer viajes que jamás podrías hacer, y estar en un entorno que tiene que ver con la escritura, colegas que yo leo con devoción y poder compartir, no sé, estoy pensando, una vez estaba en Francia en un festival que compartíamos con otros escritores y en una esquina encontrarme con Eduardo Berti y Samantha Schweblin y decir, ay, vamos a caminar, chicos, y caminar. Y yo caminaba y los chicos se reían. De un lado Eduardo Berti y de otro lado Samantha Schweblin, para mí son escritores que admiro conocer, por supuesto, a Luis Sepúlveda, a Pablo de Santis, al fotógrafo Daniel Morsiski, muchísimos escritores que yo no pierdo esa cosa de celebrar intensamente cuando puedo conocer en persona a alguien que he leído con mucha admiración, ¿no? Sí, mira, lo último que yo leí de Samantha es Siete casas vacías, libro devorable. Esa fue mi pobre calificación, pero lo que me representó. Sí, Samantha es, yo suelo decir en los talleres, ya se ríen porque saben que realmente admiro muchísimo el trabajo de ella. Además fue un gusto conocer a alguien profundamente humilde, muy humana. Yo creo que, y creo que no exagero, dentro de 100 años, cuando haya libros de literatura que hablen de esta época histórica y la cosa decante y queden algunos nombres, si uno mira hacia atrás y ve que otros escritores había en la década del 50, no sé, además de Bioy y Borges, y dice, ¿y qué pasó con este y este y este? Y se da cuenta cómo algunos escritores sobreviven, quizás en primera línea, o quizás, no sé, como Silvina Ocampo, que para mí es una de las mejores escritoras argentinas, todavía no reconocida el nivel que tiene. Yo creo que, sin duda, los libros de la generación, mi generación y la generación que viene después de la mía, porque Samantha es más joven que yo, su nombre me parece que va a encabezar cualquier mención a la literatura de esta época. Yo siento que ella realmente es tiene una potencia y una fuerza muy impresionante. Yo a veces me pregunto, ¿qué habrán dicho los otros escritores en la época de Margarit Duras? ¿Qué habrán dicho de ella? ¿Qué pensaban? ¿La leían? ¿Se daban cuenta el enorme genio que tenían? ¿O qué habrán pensado los otros filósofos que estaban cerca de Wittgenstein o de Simone Weil? Mi sensación es que yo veo el brillo que tiene Samantha y la solidez, y,
y celebro que sea tan joven porque como lectora suya espero 30 o 40 años más de producciones de poder leer, pero realmente es un trabajo muy interesante el que hace Samantha. Vamos a pasar a un pequeño corte y después nos vamos a ir metiendo en alguna de tus obras, ¿te Bien, parece? Perfecto. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Una comparación que vos haces con el tono de la escritura y el tono de la guitarra. ¿Podemos ampliarlo y de paso me lo explicas? Sí, en realidad tiene que ver con buscar en el sonido la manera de corregir. No podría explicar mucho por qué, pero siempre que yo escribo el proceso de corrección, incluso lo mismo en periodismo, pero particularmente en literatura, es leerlo en voz alta porque así yo detecto que hay algo que no va. Ese algo que no va no es fácilmente intercambiable por otra cosa. Hay que descubrir qué suena ahí. Y a mí me parecía que la mejor comparación es con los trastes de la guitarra, los que tocamos la guitarra porque aprendemos a sacar las canciones, pero manejamos acordes, pero no leemos pentagrama. Muchas veces lo que tenemos en la cabeza es una estructura en que sabemos qué es un bemol, qué es un sostenido, voy un poquito para abajo, voy un poquito para arriba, sabemos la escala y sabemos cómo eso se dibuja en una serie de variantes sobre el traste. Entonces uno, si está sacando una canción, quizás un músico la escucha y directamente puede escribir. Alguien que no lee música lo que va haciendo es dice, bueno, busca este traste, el traste en la parte de la guitarra, Y siente que no, que es demasiado bajo, entonces va subiendo, buscando. Mi trabajo con las palabras tiene que ver con eso. Es como ir levantando algo, mirándolo, viendo si es eso o no, desechándolo o guardándolo. Y en eso me parece que también hay una técnica de creación, la misma que utilizaba para componer, basada en la prueba y el error. A mí me gusta pensar el trabajo con las palabras como los movimientos que hace un ciego con su bastón blanco. ¿Sí? No, el bastón, los que no somos ciegos, a veces lo asociamos con ir tanteando que no haya nada en el paso. Es mucho más. Son sus manos, además de sus ojos. Es la forma de descubrir en el territorio más que si es liso o no, si hay eco o no, qué tipo de eco hace. Y de hecho los ciegos cuando van a la escuela de ciegos aprenden diversos movimientos que tienen que ver con descubrir esa topografía tridimensional que es el mundo. Y me parece que el trabajo con la palabra tiene algo de eso, como ir golpeando y oyendo y tratando de descubrir
si es eso o no. Por eso es que cuando yo escribo, si a alguien le gusta mis libros, me pone muy contenta, por supuesto, pero si a alguien no les gusta o no me afecta demasiado, no me hace sentir que falle en algo, porque es simplemente una construcción personal, una manera de contar una historia, no la mejor, no una buena contra una mala, sino nada, una forma de... Sí, un cierto recorrido del mundo que podría ser de otra manera. A mí a veces me hace gracia cuando los críticos, cuando los colegas recomiendan libros, por ahí dicen qué es lo que se debería haber hecho en ese libro, ¿sí? O los críticos de cine, qué es lo que... Y yo siempre me pregunto, ¿qué nos pasa que leemos como error, como fallo, lo que es una búsqueda diferente a la nuestra? Y en lugar de poder decir, como quizás decimos entre amigos, ah, yo hubiera cortado la película tres escenas antes, ¿sí? Uno puede decir, yo hubiera cortado ahí, pero nos hacemos cargo de que si nosotros hubiéramos hecho una película, y muchas veces desde la crítica o desde la recomendación de libros, muchas veces se lee eso, como fallo, lo que no es fallo, es una elección diferente. Me acordaba Milan Kundera en una entrevista comenta su relación con los traductores, una relación bastante tumultuosa, y en algún momento, no me acuerdo con qué traductor, supongamos al inglés, no me acuerdo qué lengua, pero él estaba hablando con su traductor y le pregunta por qué hizo un cambio tan drástico en una parte de la novela, y entonces el traductor le dice, es que en inglés esto no se dice así. Y Kundera le contesta, es que en checo tampoco. Yo elegí decirlo. Y eso me siempre cuando leo para recomendar, y uno tiene la tentación, porque somos máquinas de juzgar, no malamente, pero decir esto sí, esto no, acá sí, ¿verdad? Trato de detenerme y decir, realmente es un error. ¿Uno puede ponerse tan en un lugar de soberbia para marcar eso como error, o es una elección diferente? Y en eso a mí me ayuda mucho trabajar en clínicas. Yo muchas veces trabajo en clínicas de escritura con gente que está escribiendo sus propios libros, y no se trata de corregir. La gente que viene y dice, yo necesito saber si esto está bien o está mal, es gente no apta para una clínica. Tiene que ser gente que pueda explicar qué es lo que quisiera, para que juntos trabajemos hasta llegar lo más cerca de lo que el otro quisiera. Quizás a mí eso no me gusta, pero no importa. ¿Sí? El nombre del escritor que va a ir en ese libro no es el mío, es el de la otra persona. Entonces tiene como un trabajo de reconocer que los parámetros de medición que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas no son objetivos, ni infalibles. Sirven solo para uno cuando sirven, digamos. Generalmente ni para eso sirven. Estaba buscando en mis apuntes porque lo nombras a Kundera, y creo que vos habitas tu obra como autora y también como mujer en la vida, ¿no? Y lo que te quería preguntar es cuál es tu conocimiento respecto de esa investigación de la que habla Kundera. Sí, Kundera dice, no me acuerdo en cuál obra ahora, me parece que es La insoportable levedad del ser, pero no estoy segura. Dice que una novela no es una confesión del autor, sino una investigación sobre la jaula en la que se ha convertido el mundo. No es una cita literal, estoy diciendo lo que recuerdo. Y a mí eso me gustó, porque muchas veces cuando uno escribe hay una tendencia a creer que esa es una confesión del autor, que es un posicionamiento autobiográfico. Cuando se habla de qué mensaje quisiste dar, todo eso a mí es un mundo extraño. Sí me gusta pensar la literatura, toda, pero especialmente la novela, como un procedimiento de investigación fallido en el mejor de los sentidos, en el sentido de que no va a llegar a una conclusión que serene, pero todo ese operativo de moverse en torno a una búsqueda, algo ilumina, aunque sea en el planteamiento de las preguntas. Y me gusta pensar mis novelas así, como una pregunta. Que no cierra para mí.
aún si por supuesto yo en eso soy muy decimonónica, muy, muy conservadora, me gustan los libros que cuentan historias. Me gusta escribir esos libros y son los libros que prefiero leer. Eso, que cuenten historias. Eso para mucha gente actualmente es como ser súper antigua, ¿sí? Porque prefieren la experimentación del lenguaje en sí, sin que haya un argumento o una historia atrás. A mí me gusta eso. Entonces, con una historia interesante para contar, pero que en realidad sea una versión posible de una pregunta. Y son las novelas que también me gusta leer. Kundera en algunas novelas tiene como eso mucho más marcado. Cuando, en todas estas novelas que tienen una idea como título, ahora no me acuerdo, pero hay una que es La velocidad, hay otra que es... Bueno, todas estas, ahora se me fueron todas. Todas las novelas de Kundera que tienen así una idea para abordar sin hablar de una literatura de ideas, no es un planteamiento filosófico, sino tratar de reflexionar. Yo sí creo que adhiero a Kundera esta idea de que la experiencia humana, la vida humana se ha vuelto cada vez más una jaula y me parece importante preguntarse sobre eso porque es una jaula construida por uno. Y en relación con eso, vos sostenés que el lenguaje en ocasiones es una maquinaria de opresiones. ¿Y es la duda la que nos permite liberarnos de esas opresiones? Sí, para mí la duda siempre es la forma de romper un equilibrio malsano, porque es un equilibrio forzado. Una vez que uno ha dudado, ha dejado de dar por sentado lo que está naturalizado. Y a partir de ahí, bueno, ya lo que uno elija, ya pasó por el tamiz de la duda, entonces ya no era la única posibilidad. Creo que en ese sentido es muy importante dudar de todo y preguntarse todo. Hay un libro muy bonito de una socióloga francesa que se llama Bárbara Cassan, que se llama Más de una lengua. Y plantea la importancia de hablar más de una lengua. Y en ese libro ella dice que justamente la importancia de hablar más de una lengua es comprender que hay otras formas de abordar el mundo y de ver el mundo, toda otra matriz de comprensión, y que la propia no es natural. Digamos, ella recupera la idea de logos, de los griegos que usaban esa palabra para su lengua y para la razón. Entonces, lo que está subyacente es mi lengua es la lengua de la razón. La lengua de los otros, lo que ellos llamaban los bárbaros, porque era la gente que hace bar, 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 que sería nuestro bla, bla, bla de ahora, el que habla que no le entendés nada, no tiene sentido. La lengua de los otros no es la de la razón, la mía es la de la razón. Bueno, ahí está el huevo de la serpiente que hace que pueblos desde siempre eliminan otros pueblos, grupos de un tipo iluminan a grupos, femicidio, racismo, todo lo que uno quiera está en esa razón, en esa lógica que dice yo, lo mío es la razón, lo tuyo no, por lo tanto debe ser eliminado. Y me parece que en ese sentido, aprender otra lengua, como dice Bárbara Cassan, o dudar, antes de hacer una aseveración, dudar permite entender que no hay bárbaros, o que uno es el bárbaro para el otro. En todo caso, digamos que la lengua que uno cree que tiene lógica para el otro también es un sinsentido. Y hablando de estas cosas tal vez horrorosas, no sé si está bien el calificativo, pero es lo que considero, digo, femicidios y demás, digo, de alguna manera se cuela en tus libros la dictadura. Sí. Y no sé si es pensado o no pensado, pero tal vez nos puedas contar cuáles son esas motivaciones, si es que las hay. Sí, no fue pensado en ningún caso, es algo que apareció tanto en el colectivo como en la atención del umbral, y me parece que aparece porque está ahí, porque es ineludible, porque es una historia que está muy fresca, que está muy presente, que... Bueno, yo tengo puesto una remera de las abuelas de Plaza de Mayo, digamos. Hay 400 personas que todavía no saben cuál es su origen, cómo llegaron al lugar en el que están viviendo. Hay muchos juicios que están todavía en proceso. Y nada, son realidades históricas y sociales que llevan mucho tiempo...
atravesar y sobre todo cuando uno está en la búsqueda de justicia, como el camino que ha comenzado Argentina o que viene sosteniendo Argentina con sus limitaciones y sus demoras y sus tardanzas, pero en un proceso único en el mundo, ¿no? De hacer justicia en relación a la violación de derechos humanos. Para mí el tema de la dictadura está súper presente, y de como una preocupación, como una realidad, pero de todos modos, si ahora vamos a la esquina y compramos un diario, vamos a ver que está muy presente, porque además hay toda una corriente en este último tiempo de gente que está poniendo en duda la verdad histórica y tratando de imponer una versión de la historia que muchos creíamos que ya había sido perimida en una discusión, para mí muy, muy triste, digamos. Y me parece que los pueblos marcan mucho y definen mucho cuando eligen cuáles son las políticas de memoria que se ofrecen a sí mismos. Pensemos en cualquier pueblo, el pueblo armenio, el pueblo turco, Alemania, Israel, lo que puede pasar en Francia en relación a cómo fue la Segunda Guerra Mundial en el régimen de Vichy, la presencia de países europeos en colonias africanas. Cada país sabe o elige como puede lo que va a hacer con sus políticas de memoria. Para mí el tema está tan presente que estamos discutiendo eso hoy, cuáles son las políticas de memoria, y yo me siento con un deber ciudadano de sentar una postura en torno a eso. Y bueno, lo hago de diferentes maneras, escribiendo involuntariamente, porque es algo que surge, no me senté a decir voy a escribir sobre la dictadura, posiblemente me hubiera quedado imposibilitada de hacer algo, pero empiezo a escribir y eso aparece, como aparece en la vida, como uno tiene una persona en un taller de lectura y está charlando y de repente dice yo soy hija de desaparecido, claro. No sé, en Córdoba se está votando por el cordobés del año. Y bueno, la candidata que yo quiero votar es Sonia Torres, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Está presente ese tema. Y a mí me importa mucho la historia social. Me parece que perdemos de vista hasta qué punto la historia la hacemos entre todos. No es algo que, no es un escenario que está atrás y yo tengo mi vida y bueno, este es el contexto. No, la vida que hacemos construye realidad. Supongo que por eso aparece en mis libros. Me traje apuntado una partecita de una crítica sobre la pieza del fondo, que dice, un libro exquisito, de esos que empiezan cuando uno los termina. Y creo que describe como la sensación que puede dejar un buen libro. ¿Cuándo empieza un libro tuyo y cuándo termina o cómo termina? Ay, qué pregunta difícil. Empezar, yo nunca sé si lo que tengo entre manos es un libro, porque lo que hacemos los escritores son manuscritos, ¿sí? Después llegan todos esos aliados que son los editores, los imprenteros, los diseñadores de la tapa, los agentes de prensa, los libreros, hay mucha gente, los traductores en muchos casos, que hacen un trabajo que hace posible el libro, y eso es importante tenerlo en mente. A veces, sobre todo la figura del editor, queda como uno va a la librería y dice, me compro el último de Kundera, por ejemplo, y va y lo compra y lo lee, y no sabe que en ese último libro de Kundera estuvo interviniendo tal y tal para que editorial, creo que Kundera lo edita Tusquets, para que editorial Tusquets publicara ese autor, pero además uno no está leyendo a Kundera, está leyendo al traductor de Kundera. Y esa tapa que todos miramos y decimos, ah, sí, son las tapas de Tusquets de Kundera, todo eso es un trabajo que se hace posible en equipo. Entonces, en general, yo no pienso en libros, pienso en manuscritos. Y esos manuscritos uno nunca sabe cuándo van a cuajar. Hay un momento en que a mí me parece que sí, que es el momento en que es muy gracioso, en que yo empiezo a tener miedo de perder lo que escribí. ¿Sí? Yo escribo en cuadernos, entonces siempre tengo en mi mochila lo que estoy escribiendo y no hay resguardo. Hasta que lo paso a la computadora no hay resguardo. Y hay un momento en que yo tiro la mochila y no importa. Y hay un momento en que esté con quien esté, tengo un ojo, está la mochila, sí, está todo bien. Y ahí yo digo, ah,
ya me importa lo suficiente para tener miedo de perderlo. Eso quiere decir que hay algo, un tono, pueden ser 200 páginas o 2 páginas, no importa. A veces uno escribe, escribe, escribe hasta que logra dar con algo. Y cuando yo siento ese entusiasmo, ya sé que de ahí va a salir algo. Y cuando se termina, eso es muy difícil, porque para mí hay una sensación de abismo. Se llegó a un punto en que este camino no puede seguir. No sé cómo decirlo, es físico, uno ve que no, ya no hay más. Es una pregunta similar a decir, ¿cómo uno se da cuenta que se acabó el amor? Ay, no sé, se da cuenta. ¿Sí? Uno un día dice... ¿Y cuándo? Quizás si al otro no le ha pasado lo mismo, la pregunta, ¿y cuándo te pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo te diste cuenta? Y uno no sabe nada, salvo que en un momento eso decantó y se... Y quizás el comienzo de la escritura también, es como uno descubre que se ha enamorado. Y en un momento decís, ya no tengo tiempo de salir aquí, ya, esto ya empezó, no me puedo retirar. Creo que la escritura es un poco así. Después también entra el tema de la corrección. Uno corrige, 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 corrige. Y hay un momento en que ya está, hay que dejarlo ir. Y tengo una amiga que siempre dice, corregí en la próxima novela. Como no te aflijas de lo que... Hacé todo lo posible, pero después, porque uno siempre se da cuenta de cosas después, en la próxima novela lo haces de otra manera. Y siempre me acuerdo de un jefe que tuve yo cuando era adolescente, un jefe que yo quise mucho, que él era el psiquiatra y él me decía, hay que tener cuidado con la cebolla, porque uno le saca una capa, una capa, una capa, y se sigue mucho, se queda sin cebolla. Y bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Solo grandes genios como Margarit Duras saben podar, 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 podar y llegar al hueso, y que ese hueso tenga potencia y significado. Yo hay un momento en que paro, porque para mí corregir es sacar. Entonces quizás ya saqué 100, 200, 300 páginas y sigo sacando. Uh-huh. Y bueno, hay que parar en un momento. ¿Y tu primera corrección la haces al pasar del manuscrito, sí, el real, el del cuaderno, sí, a la computadora? ¿O? Son muchas correcciones, porque en realidad con los años, no sé por qué, mi letra, que era una letra muy bonita, se convirtió en una cosa horrorosa que me cuesta entender. Es muy raro, pero entonces yo escribo, uno escribe... Y en tu caso no es por falta de práctica. No, no, pero no sé por qué yo miro y digo, Dios mío, pero así anoto algo que tengo que acordarme en la radio, cuando salga al aire, después lo miro y digo, ¿qué era esto? Y quizás en una palabra estoy... Y cuando uno escribe, el entusiasmo hace que yo voy muy rápido en el cuaderno, y entonces apenas es como... Cuando llega una pausa, porque ya está, que pueden ser 10, 20, 30 hojas después... Inmediatamente vuelvo a leer y aquellas palabras que no entiendo, pero que todavía puedo adivinar qué es porque acabo de escribirlas, las escribo arriba de esa palabra en imprenta, que es como mucho más difícil no entender después. Y cuando termino los cuadernos, estoy hablando de cuadernos largos, cuadernototes, los paso en la computadora y mientras hago esa primera corrección de ver las palabras, ahí también ya voy tachando algunas cosas, y cuando paso en la computadora hay otra corrección y después hay, sí, 3 o 4 correcciones hasta tener el manuscrito. Y después viene la corrección. La real. Sí, la musical, oír decir, no, o eso sí funciona, pero no aquí. Y también depende el libro. La tensión del umbral al estar en el género, no es estrictamente una novela policial, pero juega dentro del género, tiene muchas más exigencias, porque, y eso es algo que yo le agradezco mucho a mis dos, a mi editora en Argentina, que es Fernando Fagnani, y a Anne-Marie Metellier, mi editora francesa, que los dos, cuando hicieron la primera lectura, me ayudaron a entender algunas cosas muy interesantes sobre lo que podía esperar un lector del género policial. Y es un género en el cual no puede haber cosas azarosas, ¿no? Si yo hago una película de cine arte, puede haber un auto estacionado con 4 personas en una esquina que uno lo ve y después no lo ve más.
Si yo estoy viendo una, no sé, CSI o alguna serie policial y hay un auto con cuatro personas en una esquina, yo estoy el resto de la serie, del capítulo, de la película, esperando saber quiénes eran y qué hacían. Y si no vuelven, la sensación es... en la novela policial todo es signo, todo el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado de dejar signos sueltos, porque no es el espíritu de novelas que no sean policiales. Por ejemplo, en la pieza del fondo puede haber cosas, que es mi segunda novela, puede haber cosas sueltas. En cambio, en La tensión del umbral, no lo permite el género. Entonces exige muchísima más corrección. Porque yo escribo sin plan, entonces hay cosas que 100 páginas atrás parecían importantes y que 100 páginas después no lleva a ningún lado y hay que sacarlo, digamos, va al papel. Eso que no se resuelve como tan rápido, que queda ahí como esos cuatro señores en el auto en algún capítulo, es lo que va así como alimentando ese interés por... El tema es, antes de que uno termine, esos cuatro señores en un auto tienen que tener un significado. Porque si no, el lector dice... Yo misma, que soy, me gustan mucho las novelas policiales, me gustan mucho las series policiales, cuando hay algo suelto, digo, ¿y dónde están los cuatro? Así como enojada, ¿para qué estaban? ¿No? ¿Para qué estaban? Me distrajo y me tuvo una hora, uno se siente como estafado, ¿no? Una hora pensando, ya van a aparecer. Y eso, bueno, también es muy lindo el trabajo de hacer libros, cuando ingresan todos estos aliados de los que hablaba antes, porque uno aprende mucho. Yo he aprendido muchísimo de Anne-Marie Metellier, he aprendido muchísimo de mi editora francesa, es una mujer increíblemente inteligente y sensible. He aprendido muchísimo de Fernando Fagnani, mi editor en Edasa, de mi editor portugués. Es muy enriquecedor ese contacto. He aprendido muchísimo cuando he podido hablar con los traductores. En eso es muy útil, porque el trabajo de la escritura es muy solitario y en ese momento uno se enriquece mucho y te permite ver cosas muy interesantes. ¿Para modificar lo que estás haciendo o para tenerlo en cuenta para adelante? Para la siguiente, sí. Siempre para la siguiente. Más o menos como en la vida, ¿no? Cuando uno terminó de ver algo, la situación suele haber terminado. Pero bueno, eso es lo que da como empuje para hacer una cosa nueva, ¿no? Tus obras tienen algo particular, creo yo, respecto de los silencios. ¿Podemos hablar de los silencios? Sí, es mi gran tema, diría yo. Si alguien me preguntara así cuál es mi gran preocupación, la cosa que más me ronda es el silencio y la potencialidad del silencio. En todos sus sentidos, porque es algo tan infinito. Solemos pensar en el lenguaje como la extrema posibilidad, y para mí es el silencio. Como posibilidad expresiva, vuelvo a citar a Marguerite Duras, que para mí es como la genia en la utilización del silencio y de lo no dicho. Porque ahí hay que empezar a pensar si el silencio es algo que se está callando. En latín hay una diferencia, que ahora no la voy a saber decir porque estudié latín cuando tenía 10 años, hace mucho tiempo, pero me parece que hay dos palabras, que una creo que es silere y la otra es tacere, pero si hay alguien escuchando y se le acaba de dar un infarto, perdón, hace 35 años que no estudio latín, pero hay una palabra que se refiere a callarse algo y una palabra que se refiere a no decir nada. Es muy diferente. Nosotros tenemos la misma palabra, aunque bueno, se puede decir, sí, no, es una idea que no está tan presente en la palabra silencio. Y a mí eso me inquieta mucho y me interesa mucho cuando aparece en los libros, no solo en la literatura. Lacan, en su tesis sobre la paranoia, creo. La verdad es que no sé, cuando trabajé con este jefe que era psiquiatra, leí mucho de su biblioteca, era muy jovencita, no sé cuánto entendí, pero entre las cosas que leí la tesis de Lacan, en la parte que cuenta un caso, toda la parte que explica psicoanálisis, no, porque no es algo de mi interés, pero sí, en ese caso, creo que él habla del caso de las hermanas
ahora no me acuerdo el apellido, dos hermanas que cometen asesinato, trabajan en una casa y asesinan a la familia, y todo tiene que ver con el silencio. Pienso Lacan como una escritura hiper privilegiada y prestigiosa, y pienso en una novela preciosa de Ruth Rendell, la escritora de policiales inglesa, que se llama Un juicio de piedra, y que es también una mujer que trabaja en una casa y que a raíz de detalle mata a toda la familia. Y ambas historias tienen que ver con no hablar, con algo que se calla o con nada que decir. Y a mí hay algo en eso que me interesa mucho. Y volviendo al tema de la dictadura, ahora se habla más, aunque sea para discutir. Pero hay muchas cosas que no se dicen, y que esto de la construcción de la memoria, cómo cada pueblo busca su justicia, su equilibrio, su crecimiento, su reparación en lo que se pueda, me parece que también entra mucho el silencio y lo no dicho. Y por otra parte, yo me fui a la escuela durante la dictadura, y si hay algo que aprendí fue sobre el silencio y lo no dicho, ¿no? Más que sobre el lenguaje. Para mí incluso la escritura es como si fuera el agua que rodea la isla, pero la isla es lo importante, que es lo no dicho. Y hay también en la tensión del umbral algunas cosas que se dicen aparentemente como al pasar, pero en realidad están puestas ahí. Mira, tengo algunas notaciones en mi machetito que te quiero leer para formularte correctamente la pregunta. Pero, por ejemplo, vivir en una burbuja, el apriete, un modo de amar, el que tiene todo fácil, los que te ponen de ejemplo. Creo que son expresiones que pueden quedar así, sin nada, o para el que tal vez, no sé, tal vez porque nos atraviesan, o le damos como una determinada importancia. ¿Cumplen una función estas cosas dichas tal vez al pasar y tal vez no en sí, la obra? Para mí sí, como cumplen una función todas las cosas oídas al pasar en el cotidiano. Si uno presta un poco de atención, y un escritor, yo pienso que siempre tiene que prestar mucha atención, todo es signo. Yo me río porque esa podría ser la definición perfecta de alguien que está paranoico, ¿no? Pero bueno, posiblemente también sea la definición perfecta de alguien que escribe una novela. Todo es signo, ¿no? Recién hablábamos de la tensión del umbral, de no dejar nada al azar. Todo es signo en la medida de que todo tiene un peso y un significado que descubriremos después. Quizás era ínfimo, quizás no. Pero esas cosas oídas al pasar, esas cristalizaciones, estaba pensando en esa última que mencionas, que es los que te ponen de ejemplo. Creo que la idea es que esos que te ponen de ejemplo son los primeros que te van a venir a castigar cuando no cumplas con el lugar en el que te han puesto. Ese tipo de cosas hablan de cristalizaciones sociales, de lugares que todos estamos acostumbrados que sea así, y que para mí hay que desnaturalizar. Y el hecho de que esté en una novela, hace un rato hablamos de la poesía y si hay otro tipo de lógica, el hecho de que esté en una novela, quizás uno las ve de otra forma que como las vería en la vida cotidiana. Como de hecho a veces la gente dice, ay, no sabes, estoy leyendo una novela divina de una abuela que es inmigrante y vino no sé qué, y va, no sé, vivía en las colonias judías del litoral, y la novela es buenísima. Y uno dice, ¿y la vecina que vive al lado de tu casa? ¿Vos sabés que vivía en Basavilbaso, en una colonia judía, y que tiene esa misma historia? Pero eso no, ya no es tan interesante, ¿se entiende? A veces la plataforma literaria permite que nos asomemos a cosas que tenemos disponibles, están ahí, nos rodean, son los otros, y están para ser conocidos, disfrutados, escuchados, pero a veces, bueno, le encontramos ese camino de otra manera, y es lo que tenemos al lado. Y a veces uno puede decir, bueno, pero esa novela que vos escribiste, al final, es igual que mi vecina, la que vino a Basavilbaso. Sí, claro. Sí, esa es la idea. Pero
Me parece que si uno empieza a mirar con una mirada, podríamos decirle, una mirada un poco paranoica de darle un valor de signo a todo, es muy interesante. La vida cobra como una intensidad particular. ¿Cómo? 20 y no alcanzaba, pero muchas marcas tiene el libro, si lo abrimos. Bueno, y como para ir cerrando, hay otro concepto además de los silencios y esto que está dicho como al pasar, pero no lo es, y que tiene que ver con el tiempo. Uh-huh. De alguna manera, como desconfías un poco de la cronología de la vida y en la literatura. Sí. Y consideras que el devenir viene como a romper un poco el orden entre el pasado, el presente y el futuro, ¿es así? Sí, bueno, volvemos a hablar lo que hablábamos recién, de la dictadura. Uno dice, aquello que pasó hace 40 años está tan presente hoy, no solo, por ejemplo, en los hombres y mujeres que todavía no conocen su verdadera identidad, en todas las familias que están esperando. Imagínate eso. Yo no tengo familiares desaparecidos y me imagino eso y digo, wow, si yo hubiera estado buscando mi hija, mi nieto, mi hermano, los últimos 40 años, por Dios. Eso es un enclave que te demuestra qué es el pasado, qué es el presente, qué es el futuro. Está todo acá. De hecho, el voy a decir una perogrullada que parece de manual de autoayuda, pero no hay otro tiempo más que el presente. No existe. Pero este presente está hecho de todo lo que hicimos y los presentes que van a venir dependen de las decisiones que tomemos ahora. Entonces, me parece que tenemos como en realidad desconfío de todas las estructuras que sean tranquilizadoras y que traten de ordenar una experiencia, la experiencia humana, que naturalmente es desordenada, fallida, trunca, llena de grietas, nunca completa, ¿no? No es casual que nos guste tanto contar historias. Las historias comienzan y terminan. No es casual que nos gusten tanto el género policial. Si uno ve las series que tienen éxito últimamente, son todas de misterio, sí, policial, porque generan esa hermosa dosis de vamos a entrar en la fantasía de que las cosas tienen una explicación y que una conclusión. La vida no es así. Cualquiera que participe en una investigación policial, judicial, de algún asesinato, sabe que sí, se llega al juicio, sí, se juzga, pero eso nunca termina, nunca tiene una conclusión. Y en ese sentido, a mí me gusta la producción artística en general, pero la literatura en particular, que no serena, que no va a esos lugares comunes de tranquilidad. Y esta cosa del pasado, a mí cuando la gente dice, ay, bueno, el pasado. Bueno, va a aflorar. Todo lo que está tapado y amordazado va a aflorar tarde o temprano, porque es como agua que encuentra su cauce. De todos modos, insisto en esto de realmente la única posibilidad que uno tiene es en el presente, y eso implica mucha responsabilidad. Pero esos discursos que dicen que ya está, que ya pasó, que cerramos la página, no. Yo claramente no los comparto porque creo eso, están jugando. Lo que puede ser el pasado para una persona es el presente para otros, claramente. Y es el futuro para muchos. Estoy pensando claramente en los nietos apropiados. Es el ejemplo clásico de qué es el futuro para ellos, qué es el pasado para ellos y qué es el presente para ellos. ¿Cómo pueden construir un futuro? Si es que si pueden identificar esas etapas, ¿no? Claro, porque eso está todo el tiempo ocurriendo dentro nuestro, todo el tiempo. Y me parece que estoy pensando esto en términos más sociales, pero creo que también corre para lo individual. No hay mucha división para mí entre lo individual y lo social. No creo que uno pueda abstraerse, aún la gente que dice, ah, no, pero ¿qué? Yo, no, eso a mí no me importa. Te rodea, puede que no te importe, pero te rodea y te influye, aunque uno no lo vea. Entonces, también en la literatura me gusta ver esas cosas, como pensar de otra forma la cronología. La cronología hasta la
palabra mismo, ¿no? Te da como una cosa de categoría, de orden. Y yo siempre que digo cronología, pienso, justamente por las clases de latín y griego de la infancia, pienso en Cronos comiéndose sus hijos, ¿no? La mitología griega y este dios que devoraba sus propios hijos. Ay, me parece que hay, hablando de cuáles son las lógicas de la literatura o de la mitología en este caso, tenemos como una imagen como para pensar un rato largo. Bueno, te agradezco nuevamente el espacio, tu tiempo y además bueno, lo enriquecedora que resultó esta entrevista para mí y seguramente para quienes nos están mirando. Bueno, yo realmente les agradezco mucho a ustedes que hayan venido y que sirvan también de enlace con los lectores o con gente que le interesa la literatura y que por ahí algo de lo que hemos hablado, quizás Kundera o Schwebling o algo haga que vayan a buscar alguno de los libros que hemos mencionado como para seguir con las lecturas. Gracias, Eugenia. No, por favor. A vos también, gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y como siempre te deseamos tiempo y buena vida.